Darles la bienvenida formal a nuestro campus universitario, dejamos con ustedes al doctor Jorge Iván Vélez Arroyo, rector del recinto universitario de Mayagüez. Muchas gracias y muy buenos días. En esta semana, probablemente ustedes se dieron cuenta que Primera Hora cambió el formato de su página de internet. Aquellos que por la mañana leemos los periódicos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, antes de comenzar las tareas en la universidad, pues lo leemos en el internet, ¿verdad? Si uno tiene acceso a él, rápidamente lo puede ver antes de que llegue la persona y traiga la copia impresa. Y esta semana, Primera Hora cambió el formato de su página de internet. Y en mi opinión, lo cambió a una página de internet mucho más atractiva, mucho más completa, con una cantidad de información accesible rápidamente, de una manera mucho más efectiva, mucho más interesante. Y pensaba yo, al mirar esta nueva página, lo efectiva que en mi opinión era, la necesidad que nosotros tenemos en esta época que nos ha tocado vivir de comunicarnos, y de comunicarnos rápidamente y efectivamente. De hecho, como ustedes saben, si uno mira a nuestro entorno, uno encontrará muchas personas con un teléfono celular y hablando por ese teléfono celular. De hecho, es interesante, cuando uno entra a un avión hoy en día, que están las personas sentadas en el asiento en el avión llamando a alguien, diciéndole: ya llegué, estoy sentado, estoy aquí, ya mismo esto va a levantar, nos vemos ahorita. Y cuando el avión aterriza, y enseguida la asistente de vuelo dice: ya pueden utilizar sus teléfonos, ya llegué, ya aterricé, estamos aquí. Hay un gran deseo de poder comunicarse, y afortunadamente la tecnología nos ha permitido y nos permitirá, como dice la doctora Chaparro, comunicarnos más efectivamente. Yo creo que lo prometido con que va a haber un segundo congreso. Pero de hecho, el periódico hoy, como usted leyó en la prensa del país, en el Nuevo Día, el compromiso es que el año que viene no solamente va a ser el primer congreso puertorriqueño de blogs educativos, sino que va a ser un congreso de blogs educativos. Se ha prometido con que va a haber un segundo congreso. Pero de hecho, el periódico hoy, como usted leyó en la prensa del país, en el Nuevo Día, el compromiso es que el año que viene no solamente va a ser el primer congreso puertorriqueño de blogs educativos, sino que va a ser un congreso de blogs educativos internacional. Decía el doctor Mario Núñez en la prensa hoy temprano mañana, y yo dije: ese es el doctor Mario Núñez que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en el recinto. Iniciamos con una idea y lo llevamos al próximo nivel. Felicito, realmente a Ideal, felicito al doctor Mario Núñez y a su grupo de trabajo por esta extraordinaria iniciativa. Como ustedes saben, el Colegio Mayagüez se distingue en Puerto Rico por ser una institución que va al frente con estas iniciativas de educación, con estas iniciativas del uso efectivo de la tecnología. De una manera especial quisiera felicitar y reconocer a los estudiantes que están aquí de la Escuela Superior de Yauco. Yo les gustaría que se pusieran de pie, que le dieran un fuerte aplauso. Nos sentimos muy honrados por muchas cosas. Uno, yo le estaba preguntando, según iban entrando: ¿usted va a venir a estudiar al colegio? ¿Usted va a venir a estudiar al colegio? ¿A qué va a venir a estudiar? Quisiéramos que todos vinieran al colegio, estuvieran aquí con nosotros. Pero segundo, nos sentimos muy honrados porque ellos, esta tarde, a la 1:00 p.m, con a Julio Pacheco y Fredesvinda Vélez, van a estar hablando sobre lo que están haciendo en el uso de los blogs en el salón de clases.
Y eso es un mensaje muy importante, muy positivo, y un mensaje que nos dice a nosotros, los que estamos en la universidad, los estudiantes de escuela superior, esto es lo que ellos están haciendo, así que nosotros tenemos que ver qué nosotros estamos haciendo para responder efectivamente a este proceso. Te felicito, gracias por estar con nosotros en nuestra institución. Hoy mañana es un momento, yo pienso que histórico, en nuestro recinto y en este desarrollo de esta importante herramienta educativa. Lamento no quedarme, hoy está iniciando un congreso que también se llama Óptica en Figueroa Chapel, y acordé con la doctora Laura Bravo ir por allí también un momentito, así es que me excuso, pero le doy la más calurosa bienvenida a nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, rector y decana, por los saludos y la bienvenida a nuestro instituto. Vamos a dar comienzo.